banda, weón. No es tu show, huevón. Te he hecho con Dani también, huevón. Por favor, man. O sea, la vitrola, un aplauso para ellos. Huevón. Yo criticando Estamos Melos, Sisa. Dame un segundo. ¿Quién lo invitó? Está pago, ¿no? Ah, pues sí, pagaron. Pagaron y todo ya súper, ¿no? Ah, bueno. Oiga, qué rico tenerlo aquí, huevón. Nelson Córdoba, huevón. Venga, venga, salúdeme, huevón. ¿Cómo hacemos, huevón? Usted y yo somos el agua y el aceite. ¿Cómo manejamos esto acá? Pero es que no tenés extracto, yo soy rey. ¿Tú eres rey? Yo soy rey. ¿What? ¿Lo que escuchas? No, ubícate, huevón. Sentémonos. No, huevón. Por lo de la corona que tienes. No. Entiéndeme. Yo soy el rey del corrinche. Hablemos de eso, huevón, porque no sé. ¿Qué es el corrinche, huevón? De una vez, huevón, entremos en calor. ¿Vos sos capaz de eso? Sí. Ok. ¿De entrar en calor? No, los rolos entramos en calor muy poco tiempo, pero entramos. Uno dice, la estoy toteando 30 segundos y ya, pero... Yo antes de seguir de arrancar la entrevista, sí estoy muy emputado con usted, muy bravo, weón, porque usted fue el número uno en el Mundial de Rusia y se mantuvo ahí, ¿no? En Spotify, en iTunes, y yo fui número dos con What the Fuck, weón. O sea que... ¿Hay más garras que gente bien o cómo es la cosa, weón? Es que todo el mundo cree que el trabajo no hace la diferencia, así como vos. Entonces, Estamos Melos no es una canción que todo el mundo iba a comprender, que todo el mundo iba a asimilar. Ah, nos está diciendo brutos, weón. Ah, ok. No, empezamos muy bien, weón. ¿Quiere un Macallan? Esto es whisky fino, weón, pero sí. si me sigue insultando, le doy un John Thomas. Te lo recibo. Claro que sí. Vamos a ver hasta dónde nos lleva esta entrevista, porque muy rabón con ustedes, weón. Macallan. Toca poquito porque mañana tengo otro invitado. ¿Me contabas, Nelson? No volvas a mencionar ese nombre, hombre. ¿Qué pasó? No volvas a mencionar ese nombre. Ah, entonces... Llamo a mi guardia real y te acaban aquí. No, entonces... No, me imagino los guardias reales. Entonces te llamo Bombi. Es la cosa. ¿Usted sabía que Bombi es famoso en Betty la Fea? ¡Bombi! Es por... ¿Tiene algo que ver? Es que vos ves mucha mañezada. No, mañezada. Sí. No, huevón. Sí. Respete a Hugo Lombardi, huevón. Gran personaje, huevón. No, pero es que tenés que saber que de dónde viene ese nombre. Entonces, vamos en orden. Te voy a enseñar un poquitico. Vamos en orden. Estamos Melos. Sisas. Y es. Sisas, Sisas. Estamos Melos, Sisas, huevón. Estamos Melos. Es que no me suena play, weón. Estamos Melos. No, me toca hacer eso. Estamos Melos. Sí, sisa. Estamos Melos. Sisa. No doy, weón. ¿Cómo hago para sacar esa calle, weón? Vos sos músico, ¿cierto? Sí, porque eso tengo... Eso creía, la... pues. No, lo de What the Fuck. Hay gente que le pagué yo. ¿Qué voy a hacer esa mañezada, weón? Pero entendés los términos.
Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué hicimos con esta Mondelos? ¿Qué hicieron? Un ostinato repetitivo en mi bemol. ¿Sabes qué es ostinato? No. Bueno, no. Sigamos. Entonces. No, igual acá tengo Google. Dame 2 segundos. Ah, obvio. Seguimos con el ostinato. Sí. Luego le hacemos un precoro. ¿Cuál es el precoro de What the Fuck? What the fuck. Iba antes el de siempre con mi brújula que al norte. Iba ahí ya el corito. What the fuck. Ok. No, está mal. Estoy hablando solo, creo, ¿no? Sí. Yo también estoy hablando solo, huevón. Sí, ¿qué hicimos? Un ostinato repetitivo en mi bemol. Que le pusimos un tipo de baita y ritmo. Que es tamborito del Pacífico colombiano. Danza del Pacífico colombiano. No. ¿Cómo así, huevón? ¿Cómo así? ¿Dónde queda? ¿Qué es esto, huevón? En la... Ah. Macallan. Y allá deben vender Macallan, ¿no? ¿Cómo es la vaina? No, allá hay algo mejor. Hay algo mejor. Se torna esto muy agresivo, esta entrevista. Sígueme contando la historia. Tamborito del Pacífico colombiano, sí, del Chocó, con danza de Jamaica. Y ahí encontrás ese ritmo que hace que la gente no se pueda quedar quieto. ¿Sí o qué? Yo no quería, sino que la gente siempre cuando escuche esta canción esté feliz, estén disfrutando. Y asimismo, yo creo que vos debes de saber de esto. Estuviste en la Real Academia de la Lengua, creo. ¿Yo en la RAE? Sí. No. Pero quedó el CISA, sí lo metieron, ¿cierto? ¿Por qué pasó? No tengo ni idea, weón. ¿Por qué pasó? Porque están identificando que el futuro CISAS somos nosotros. Marica, esto está muy agresivo, no me parece. Muéstramelo acá, ¿dónde está? Bueno, pero estamos melos. CISA se repite 78 veces, huevón. Ah, los contaste. Huevón, obviamente. Yo no, la gente que hace el trabajo, yo no trabajo. Dicen 78, o sea, 39 bis ahí, ¿o cómo es la vuelta, huevón? Usted dijo, eso es mediocridad, me perdona, huevón, pero ¿qué? Digo, ¿qué escribimos? Estamos melos, CISA. Estamos melos, sí, ponlo 39 veces más, doble, que puta, y lo salimos 78 y se hizo la canción, salió. Pero ¿cómo es esa vuelta? Háblame de eso. Pero se me hace extraño que una persona como vos escuche Estamos Melos. No, yo, no. Maldita sea, me jodió. Esto lo editamos, huevón. Esto no sale al aire, huevón. Obvio, yo no. Bueno, y si hay gente ahí oyendo, jamás he oído... ¿cómo se llama? Se me empezó a olvidar y todo, weón. Estamos melos, CISA. Estamos melos, sí, CISA. Pero se empieza uno a... No a decir más. Igual esto se edita, esto no queda, weón. No, las huevas. Yo no puedo quedar con los Urrutia y los pongo mal. No, mi mamá viendo esto se pega un tiro. Dice, tocó fondo Juanpis, weón. Bueno, pero ¿cómo fue? Entonces, 78 veces estamos CISA. Estamos CISA. Melos. Complido. Estamos de los CISAS. Ese es el ostinato, es lo que tenías que aprender. Listo. De ahí, lo que pasa es que la gente siempre se quedaba en el coro o en el precoro, pero tenían que entender que estamos hablando en la letra. Y es de que nos gusta vivir bien. Hay muchos pereques. Ahí veía como vos caminabas ahorita. Muchos. Voy a meterla a mi RAE. Pereques. Pereques. Listo. Pereques. Estamos melos, esas. Y entonces. Hay muchas complicaciones en tu idioma sería, ¿no? Todo tenaz, weón. Usted imagínese. Oiga, tengo un pereque. Bueno, no, que se oye bien. Muy cuchito. Muy cucho. Los pereques. Genial de toda la vida. El pereque que puso la niña, oiga. Suena bien, weón. Entonces, hay muchos pereques. ¿Qué pereque con esa canción de Estamos Melos, hola? Pero bueno, esa canción la pegó su gran amigo Juan Fernando Quintero, futbolista, ¿no? ¿Vos ves fútbol? No, huevón, yo tengo todo acá trabajado. Yo no entiendo, veo esa lobera, huevón. Sí, Juanfer es bastante amigo. Venimos del mismo barrio que... Creo que nunca irías allá, pero... ¿A dónde? En la Comuna 13, Medellín, ya allá soy yo orgullosamente. Comuna. ¿La número qué? 13. ¿Y cuántas son, huevón?
¿Por qué todos dicen la 13, la 13, la 13 allá en la...? Bueno, y muy bien. ¿Y allá nace todo como desde los 7 años? No, un poquitico más. ¿14? Hace 10 años. ¿Hace nada? Sí. ¿Por qué? ¿Pero fue un gusto de, o se dieron las cosas? Porque ahí dice que su papá quería que usted fuera futbolista. Tenía varias cosas, porque él me puso el nombre porque significa intelectual del sabor. Ok. ¿Sí o qué? Entonces, ya cuando llegamos a la Comuna 13, antes de eso yo siempre veía conciertos de Marc Anthony, escuchaba Schubert, escuchaba Chopin, Mozart, Marc Anthony, no, Michael igual Jackson. Bien con Mozart, Chopin, pero Marc Anthony, bueno, igual te voy a regalar entonces un poquito por eso. Ay, qué lindo. Pero era para dormir apenas. No, sí, no, relajado. Y aquí lo que le tengo es McAllen's. ¿Y entonces? Así mismo yo me veía reflejado. Yo decía, esas cosas que hacen todos estos grandes. Ah, pensé yo, que estos. Yo también creo, me sentía con el poder de hacerlo, mover masas, llevarle ese mensaje al mundo por medio de la música. Así cuando llegué a la Comuna 13, conozco a los fundadores de Son Batá, John Jaime, John Freddy, Nene. ¿Eso es una banda de atracadores o es una banda de musical? ¿Cómo es? Son Batá Music. Ah, ok, huevón, yo dije, nos mataron acá, van a entrar. Listo, listo. Ellos desde muy pequeños hacían rap, hip hop. Y pues ellos no hicieron hicieron parte de un número más de desaparecidos de varias operaciones que hicieron en la Comuna 13, como La Orión, Mariscal, pero fue porque ellos tenían ese sueño de ser artistas. Asimismo, le respetaron sus sueños y llevaron ese sueño a todos sus vecinos, a toda su cuadra, y ahí llegó el rey del Corrinche. De Corrinche Skin. Marica, está interesante esta entrevista hoy. ¿Cómo así que se robó? Su sueño era robarse a los hijos de la guerra. Coger a toda la gente que estaba allá, tin, tin, tin. ¿Usted se metía allá y qué hubo, papá? ¿Nos fuimos a cantar o cómo la vuelta? Pues yo creo que siempre dicen mal cuando les informan eso. Sí. Porque era una opción para muchos hacer parte de las filas de grupos armados. Pero también uno tenía la opción de decidir quién quería ser en la vida. Y asimismo yo dije, yo voy a ser el sucesor de Michael Jackson artísticamente, porque pues el mundo necesita un poco más de alegría, más felicidad, que siempre estarse complicando. Y yo creo, no todos tienen que ser Bombi. Eso no. Es difícil. Sí, y sí. Michael también, huevón. O sea, ahí uno se ríe en la batería. Okay. O sea, ¿se va a blanquear o cómo es la vuelta? No. Ahí? Te corrijo. Artísticamente. Artística, perfecto, maravilloso. Artísticamente. Igual tenía que echarle el apunte. Con el McAllen. Ah, ese problema a ustedes. Entonces seguíamos. De nosotros los maricastratos es la toteamos. Tenemos todo arreglado. No sé para dónde vamos, pero vamos súper bien. Entonces, así mismo empezamos a hacer música. Porque es que un niño muy inquieto como yo, que se creía en Super Saiyajin, no creo que veas eso. No, pero conocí a los Saiyajines acá del Bronx. Una banda tremenda. Que se tiraba de un tercer piso, que le metía una mano a la licuadora, que hacía muchas cosas, la música canalizaba todas mis energías. Entonces, cuando mi papá descubre que a mí me interesé por la música, pues me regala un CD de música del Pacífico, del Chocó. Tenés que ir algún día. Del lugar que me estabas hablando, que es en Colombia, ¿no? Sí. Es que hay mucha gente de mi estrato que no tiene ni idea. Para que sepan, anoten ahí, del Chocó. De allá son mis padres y me regaló un CD, me lo aprendí así auditivamente, silábicamente. Empiezo a tocar, empezamos a hacer gira por todo Colombia y con mi grupo Bantú a los 16 años me ganó el Petronio Álvarez, que es un festival de música negra más importante de Latinoamérica para mí. Y ahí la gente se... ¿Y vio cómo aprendieron a aplaudir? Ahí estaba llamando a quién. Ustedes deben llamar al perro la verga.
Va a ser una vaina toda rara y el perrito con sabor allá del Chocó. ¿No? Provoca agarrarlo de esa corona y decirle, venga para acá. Pues sí, así se iban dando las cosas. Así sí. Se iban dando las cosas y luego de eso, de que el mundo está escuchando, Colombia está escuchando, ¿qué hace Zombatá? Pues llega Marc Anthony, Jennifer López y Jamie Kim. ¿Que los conoció? Obvio, sí. Sí, porque usted estuvo en un reality. Ellos, ¿quién te dice tantas vainas? Marica, a mí me llega acá información y yo voy pues, leyendo lo que dice ya. ¿Sí me entiende? Acá está. Ay, mire, huevón, acá estaba John Jaime Sánchez, todos esos huevones estaban acá metidos. Bombi 2012, no, bueno, no me adelanto, pero ahí está. Sí. Y ya le tengo otra información que le va a encantar. ¿Qué querés que te hable? No, íbamos bien por ese lado. ¿Que viva de Chosen? Sí. Bueno, vamos a Que viva de Chosen. Llega Marc Anthony a la Comuna 13. ¿Cómo así, huevón? Ese mal se metió allá, huevón. Marky. Pero es que cómo no va a ir si lo llama el rey del corrinche. Bueno, sí, es verdad, marica, pero uy, tenía weón, que pero ir. Lo vi mal. Sí, pero man, ya la tía arreglada para que vuelva, güey. Sí, para que se va hasta allá, weón. Llega Mark allá a la comuna. Y Jennifer, no. No, Jennifer, no. Jennifer, no. No, ella no podía ir ese día. Tenía compromisos con los hijos. Jamie King, no. Tampoco. Ok, solo Mark. Mark. Listo. Llega Mark, cuando llega... Me encanta que se le va pegando. Llega Mark... Lo play se pega, huevón. Cuando pues llega... mire esto lleno, huevón. Cuando llega Mark a la comuna, llega preguntando por mí. ¿Quién es Bombi? Ah, estás allá. Quiero escuchar lo que ustedes hacen. Una vez escucha, dice, todos los 21 que ustedes tienen en este show, quiero que vengan conmigo a Los Ángeles porque quiero que ustedes representen lo que es Medellín, lo que es Colombia, lo que es Zombatá. Cuando llegamos allá a Los Ángeles... Tenemos un show en el cual ellos teníamos arreglado desde antes, desde la comuna, que nosotros no íbamos a competir con nadie. Nosotros íbamos a mostrar qué es Zombatá. Te estoy contando algo que no le he dicho a nadie nunca. Me encanta, pero mire a todos los que se lo está diciendo. Y fue que en ese momento hacemos el show y dicen solamente se puede quedar Bombi. Los otros 20 me dicen Bombi, ven acá. Quédate, huevón. Quédate. Yo quiero que representes, que hagas yo. Y usted puro piró, huevón. Ahí sí dijo, suerte, pichurrias para la 13. ¿O qué? Lo jodí. ¿Los dejó? Uy, marica, la verga usted. Así es, huevón. Sírvase otro. No, ahí estamos viendo. No me lo puedo tomar, marica. Porque no hice eso que vos harías. ¿No? No. Marica, usted dijo, si no es con ellos, no es con... En el momento cuando estábamos ahí, les dije, hey, lo voy a hacer, pero porque ustedes quieren. ¡Cuál puta! Gracias a Mozart te salió esa, huevón. Pero voy allá al hotel. Cuando estamos en el hotel, yo pues me siento, empiezo solo a meditar. La gente creía que ellos ya los habían mandado para la casa. Y no, yo estaba con todos ellos ahí. Y les digo, hey, llamen a Mark, que necesito hablar con él. Ah, fue puta. Y si no es Mark, que venga Jamie. Alguno de pues puta Jennifer, weón. Pero a mí me soluciona, weón. Ahí saco ese rolo que lleva adentro, weón. Ustedes no saben quién soy yo, hijo de puta. Yo lo llamo Mark. Perdón. Pero hice que lo llamaran. ¿Mark fue? Hice que lo llamaran. Ok. No, es que está ocupado, tiene una agenda muy apretada, él no puede venir. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué qué? Llamen a Mark, por favor. No, Bombi, es que él está ocupado, tiene una agenda, tiene unos shows así. Dígale en que Bombi se va. Llegó Mark. Ah, marica. Ya me está interesando mucho. Si el man voló por usted, huevón, usted es la mondá, con todo respeto, ¿no? Ahí. Muy bueno. Bueno, cuando viene Mark, yo le digo, Mark, si no vamos a estar todos,
como acordamos desde Medellín, yo no voy a quedarme. Él dice como... ¿De qué me estás hablando? Vos estás loco. Vos estás loco. ¿Pero así habla Mark o no? ¿Cómo? ¿Así habla o...? No, en ese tiempo, en ese momento se puso rojo de todos los colores y me decía como, hey, vos estás loco. O sea, estás conmigo. Yo sí, vos sos mi ídolo y todo bien, pero yo respeto mis principios y mis valores. Y en mi casa me enseñaron que primero es la familia. Si no estoy con mi familia, no lo vamos a hacer realidad. Grande la familia, así van dando garra 21, huevón. Oiga, ¿qué tiradera por allá en el Chocó, huevón? El man me dice un montón de cosas, ve, podríamos arreglar esto, podríamos hacer lo otro. Yo, no, no, no. Lo que yo voy a hacer, el mundo entero lo va a recordar más que el reality que ustedes están haciendo. Y van a descubrir que en la Comuna 13, en Medellín, que está tan estigmatizada con esto de narcotráfico, con esto de que a cualquiera le dan un poquito de dinero y va a matar al que sea, pues no, va a llegar el rey del corrinche a decirles, es que Colombia es más que coca, marihuana y café, como dice Shocking Town. Lo estoy empezando a querer, weón. Oiga, bueno, pero ¿y entonces qué pasó con el...? No, me vine. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué momento? ¿En qué momento la entrevista se fue a lo sexual? Regresé a Colombia. Ah, maravilloso, maravilloso. Yo sí, huevón, ¿de qué me perdí, huevón? ¿Qué pasó acá, huevón? Oiga, bueno, usted salió en un video de J Balvin, huevón. ¿Cómo le fue ahí, huevón? También es bailarín, ¿no? Pero te estás escuchando. Soy el sucesor de Michael Jackson artísticamente. Pues, pues hagámosle, ¿qué hay que hacer, huevón? Ah, ¿quiere? ¡Ay! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! Porque ustedes lo hacen desde allá. O no, como Rolo es desde acá, un clítoris. Pero sigamos, estaba bien, sigamos. Enséñame algo tuyo. Ah, listo, me encanta, huevón. Enséñame. Ya me lo estoy acercando y me dan ganas de abrazarlo y todo. Enséñame. Ay, no. Hay que hacer como jeta de pato, de bendecida y afortunada. ¿Listo? Y manténgala. Mire, no es fácil, no es así. Puñito cerrado. Muy bien, y nos fuimos. Y el pecho arriba como, somos la verga, huevón. La toteamos con toda, huevón. Ta. Y ahora empiece, déjese llevar. Usted se empieza a ir ya demasiado y de pronto pega un salto. De pronto hace un... Es como que va, pero no, como que alguien lo tiene. Es como si hubiera un fantasma atrás agarrándolo y no lo deja ir. Entonces vos sí, vos sí gateaste. ¿Ah? Vos sí gateaste. Sí, claro, en tapete, papá. De ahí. Me toca a mí. Ah, listo.
¿Abre aquí? No. Ah. Abro acá. ¿Te va a quedar difícil? Sí. Aletea. La voy a romper. La rompiste. La próxima vez que tenga sexo la voy a romper porque voy a hacer. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, muy marica, esos McAllen son muy bravos, güey. Lo abracé y todo, ¿yo? Oiga, bueno, la gente, cuando usted bailó en el video de J Balvin. Y no iba a salir ahí. En el de J Balvin, man. No iba a salir ahí. ¿Y por qué? No quería. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué puta le pasa a ese man, güey? ¿Cómo así? ¿Qué, cómo así? ¿De qué estamos hablando otra vez, güey? No quería. Pero salió. Sí. ¿Te explico? Sí, porque pues la entrevista no puede ser sí. Gracias. Porque entonces se me cae el público y están así. Te hago una pregunta. ¿Quién le dice que no a Marc Anthony? Uy. ¿Cierto? Pues... ¿Qué pasa con Balvin? Me llaman mis amigos de 36 grados. Una de las productoras más importantes que tiene Audiovisual Colombia. Y me dicen, Bombi, es que vamos a hacer un video para un artista internacional. Yo, muchachos, yo no quiero salir. ¿Pero por qué? Yo no quiero que ustedes hagan nada en lo que yo no sea el protagonista. Ah. Porque había hecho unos videos con ellos anteriores, con varios artistas. Y yo me les corrí hacia atrás. Les dije, hasta que no hagan algo mío, no vamos a hacer nada. Y me dicen, hombre, es que es Balvin. Yo, no, no importa. Viene Gianluca. Le dije, puede ser Marc Anthony, güey, puta. ¿Sí? Okay. Viene Gianluca. Yo, no me importa. Ya. Willy William. Yo, no, muchachos, entiendan. Ustedes van a hacer algo en lo que yo pueda mostrar y cambiar el estigma de la Comuna 13. Y eso lo tenemos que lograr. Entonces ellos me dicen, Bombi, de Colombia no hay nadie que pueda representar más que lo que nosotros queremos mostrar en ese video. Y sos vos. Yo, no, llamé a Miguelito, él es el que baila. No, sos vos. Yo, bueno, hagámoslo. ¿Miguelito es quién? El coreógrafo mío. Suena a alguien muy chiquito, Miguelito. Suena a un niño por ahí que mandan cuando algo no sirve. Vaya, Miguelito, vaya, vaya, vaya. Ah. Ahorita lo vas a conocer. Ok, ¿Miguelito está acá? ¡Miguelito! ¡Miguelito! Ah, huevón. Quiero conocerlo ya. Entonces, pues, pero no era por no creer, porque Balvin es uno de mis ídolos también, pero era más por lo que yo quería lograr con ellos. Luego terminamos haciendo el video, me dijeron, usted va a ser el coprotagonista del video, vas a salir muy brutal. Ah, pero se vendió al final, que no era el protagonista. Escuche. Ah, sí, señor, perdón. De agresividad. Me dicen, vamos a hacer el video y si hacemos esto que tú quieres, pues hacemos... ¿Qué pasó? No, pensé que era Miguelito, pero no. Si lo hacemos muy brutal, vamos a hacer tu video como tú te lo soñaste. Ya, bueno, hagámoslo. Hicimos el video de mi gente. Salió brutal. Ha ganado un montón de premios. Me da mucha felicidad por Balvin porque está llevando la bandera en alto. Ya no dicen Pablo Escobar, sino J Balvin. Sí, salió en Facebook. y siguen saliendo muchas otras cosas. Luego de eso, la toteamos, conectamos melos, como decís vos. ¿Qué se siente que James y todos y Cuadrado cuando... Bueno, estos niños, ¿no? Cuando hacen gol o cuando hacían gol en ese entonces bailaban su canción y que ya habían superado al Ras. Es que no me la sé. También, otra repetición. Rastas, tas, 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 rastas, tas. Sigue, rastas, tas, bis. Ah, 78 también, weón.
¿Qué se siente? ¿Qué es ese momento que usted es gol y de pronto los manes, estamos melos, sí, 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 sa? Ese es el colombiano real, el que disfruta todos los días como si fuera el último. Así me sentía yo de feliz viendo que ellos con mi música, con lo que yo había creado en compañía de DJ White, Chiqui Record y Donkey Rap, siempre se sentían identificados. ¿Ellos también son de la comuna o quiénes son ellos? Era la pandilla completa, huevo. Somos 60. Hijo de madre, me mataron con eso. Bueno, y Zion y Lennox. Usted le tuvo que abrir a Zion y Lennox. Lennox. Sí. Lennox. Zion. ¿Qué sintió abriéndole a Zion y Lennox? Lennox. Pues han habido varios conciertos que marcan mi vida. Y uno fue... Zion y Lennox. No. Antes de eso... Fue el Petronio Álvarez cuando me lo gané. Ah, sí, cuando te lo gané. Al año siguiente le hicimos un homenaje a Jairo Varela, 140 mil personas, brutal. Y otro de esos fue el concierto de Zion y Lennox. Porque cuando dicen aquí está Bombi, el rey del corrinche, yo saco un pie y la gente ya se quería desbaratar. Yo me quedé como que... ¿Desbaratar es por lo de la Comuna 13? O sea, esa... Ay. Ay, ay, ay. Bueno, entonces eso fue brutal. Y el de 140 mil por Jairo Varela, ¿qué tal? Ese ha sido el mejor concierto de toda mi vida. ¿Sí? ¿Y con quiénes estaban? ¿Con estaba Hugo, con Paco y Luis o estaban los mismos del Corrinche? No, estaba con otros más. Con okay. La Nación del Corrinche. ¿Quién estaba en esa época? En ese tiempo estaba con mi grupo, con el que me gané el Petronio, Bantu, que está ADP, Miami Cash, Mancua, BBE, Jafer. Son nombres de pila, me imagino. ¿Ustedes qué es la huevonada de cambiarse el nombre que papá les puso? Es que uno no se llama como está en la cédula, uno se llama como lo conoce el mundo. Uy, huevón. Pensé que habían sido los que habían llegado tarde. Sí supo que llegó gente tarde, ¿no? ¿Serio? Mírelos. ¡Que se levante! ¡Que pase el amante! Eso. Porque además mandó la esposa para atrás, huevón. ¡Acho! ¡Esposa! Dice, no quiero opinar. No opinemos del tema. Bueno, acá dice que la única persona que apoya a usted en el tema político es a Muévete con Don Popo. Que acá decían Don Popo. ¿Por qué? Sí, hay alguien que se llama así. Como ellos se cambian, entonces chévere, porque dice, yo me quiero llamar Don Popo y que el mundo me conozca como Don Popo. O sea, eso está bien. No, Don Popo Ayara. ¿Ha hecho sus cagadas allá o no las ha hecho? Ahora no me va a decir, lleva cagándola 20 años, porque eso es lo que lleva Don Popo, Don Popo Ayara. Lleva 22 años aportándole. No, mentira. Lleva 22 años aportándole a la transformación de los niños, niñas y adolescentes. Y me conoció desde muy pequeño y siempre ha apostado a que los sueños se pueden cumplir. Más que todo eso, lo que representa Muévete son personas que están siempre impulsando al cambio. A que no todos esos personajes que vos mencionaste ahorita, que llevan rato, pero ratos de los ratos, sentados haciendo nada. Ah, sí, sí. Como vos. Se nos dieron las cosas. Respuesta de futbolista. Ay, por ahí se nos dan las cosas, ¿no? Y creo que por ahí... Bien, huevón, o sea... Por eso yo apuesto por Don Popo Ayara. Se llama así por una tribu africana, un lugar en África que se llama Ayara. Y así mismo, él quiso que el mundo lo conociera así. Ay, ya acabó. Perfecto. ¿Qué mensaje quiere dejar usted con su música? O al mundo, a las personas. Cuando ve bailar a alguien, ¿qué siente, weón? Pues, cuando me vio bailar a mí, por ejemplo. No.
Dígalo fresco, weón. Yo sé no, que... si opino, se te acaba tu carrera. No, acábela. O sea, empezó mal. Mi mamá dijo que yo vine al mundo a hacer felices a las personas con mi arte. Porque ella supone que yo soy un extraterrestre o algo así. Sí, yo también supongo. Entonces, a todo el mundo siempre le estoy diciendo es de que no, no permitan que la gente escriba su historia. Uno tiene la potestad, uno tiene la capacidad de escribir su propia historia y no dejar que lo que le digan en los lados esté si puedes, no puedes, no. Pues yo, todo el mundo sabe que yo vengo de la Comuna 13, Medellín, y ahora tengo al mundo diciendo una palabra que para unos era muy ñera, que para otros era algo desconocido, pero hicimos que el mundo entero identifique que estar melo es estar bien. Ese es mi mensaje. Es conmovedor la entrevista. Conozcamos a Miguelito. ¿Está? ¿Miguelito está aquí? Ay, huevón, espera. Por si acaso, huevón, yo me... Ay, qué estar, usted sabe que, huevón, yo... Miguelito. Pen, pen. Ah, pero no está Miguelito, huevón. Ay, huevón. Uy, huevón. Venga, venga, venga. Miguelito. Bienvenido. Un aplauso, don Miguel. Welcome to the jungle. Yo ya me hice, weón, amigo. Yo ya los quiero con una familia, weón. Esta parte edítenla porque no me puedo mostrar así de vulnerable y todo, porfa. ¿Listo? Métele uno. ¿Viene alguien más que yo? Que, ¿quieres? Ah, están gritando por allá. Liliana se llama. Liliana se llama. Esto no es yo me llamo. Sí. Ahora empiezan, yo me llamo Liliana. No, señor, huevón. ¡Que entre Liliana! Hoy sí me mezclé con toda, huevón. ¿Queda alguien más? No. Uy. ¿No eran 60? O sea, dejó botada la familia otra vez. Que me fue. Ahí está pintado, oiga. Bueno, Lile y Miguelito, ¿cómo están? Puta. ¿Tenemos micrófonos para ellos? ¿Por ahí, en algún lado? Eso, ahí, ahí. Miguelito, tranquilo. Muchas gracias, bacán. Aquí hay para todos, weón. Bueno, pero cuéntense algo porque hay todos callados. ¿Qué más? Miguelito es bien callado, ¿no? Estoy cogiendo confianza. ¿Y cómo coge confianza Miguelito? Como para saber, ¿no? Porque... Sí. Ah, ¿con traguito también? No, pero vengan, compartimos, weón. Miguelito, si se porta bien, le doy McAllen. Es que mañana tengo invitado, entonces no le puedo dar a... Entonces vamos con un Willem. Me costó como 15 mil. Que no sabía... Nunca sé el invitado, weón, nunca sé. Entonces de pronto... Si es muy malo, le doy ese, el Regulimbis. Por favor. Lili. También calladita como Miguelito. Gente. No sé qué se metió ese muchacho, pero qué es. Pero... Lili, estamos melos, huevón. Bueno, Miguelito y Lili, ¿cómo van? ¿Qué ha pasado? Melo. Estamos hablando mucho. Con bombillas. A mí no me dijeron que eran tan callados. Estas son las entrevistas que uno dice, puta, ¿qué hago?
Este tan habladora, oiga. No, toca cortarlos. Bueno, ya bájele, ya bájele. Bueno, sí, yo también estoy melo. Melo, sisa, sisa. Bueno, ¿cómo es trabajar con Bombi? Melo. Trabajar con Bombi es duro, la verdad. Es bailar todos los días, 8 horas literal, sin descansar. Bajo mucha presión y exigencia, pero bueno, es melo. Bien melo, bien melo. Bien melo, bien melo. Ya Lili, no te van a poder editar. Vos amás esa canción. No, marica, la pero más. No, amo What the Fuck, weón. No, respéteme, weón. Sea, weón. Lili, ¿cómo es trabajar con? Vamos con, sí, las mujeres, weón. Lili, ¿cómo es trabajar con Bombi, 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 Bombi? Trabajar con Bombi es todo muy melo, sisas. Una rutina diaria, exigente, con mucha disciplina. Ustedes. Me encanta, realmente. Ah, bueno, no. Maravillosa la respuesta también. ¿Y ustedes llevan con él cuánto tiempo trabajando? No, pues si le dice Miguelito, calcule. Este es de antaño. Miguelito, Miguelito. Desde que empezó la carrera de Bombi, pues hemos estado ahí con él porque somos actualmente de la misma corporación. Entonces, todo el recorrido que él lo lleva, ahí estamos nosotros. ¿Y fueron ustedes también a Los Ángeles? ¿O los dejó botados? Ahí los dejó botados. Yo en eso sí era muy Miguelito. Ah, ok. En ese entonces, ¿y tú, Lili? Ella también era muy Liliana. Liliana. Muy bien. Ahí hizo un apunte. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué vamos a bailar? Estamos menos. Bien. No. Bueno, sí, ya, ya me tomé esto, ya estoy como una perra yo, Miguelito. Hágale, pues. Démosle. Ya de una vez. ¿Quién menos o qué? Ya de una vez. Listo, pero el público que no esté ahí es que es. Martes, público de martes. No, pero yo soy el rey del corrinche, uno sabe qué sé hacer yo. Si usted levanta el público el martes. ¿Qué? Te faltó DJ Singón, coño. No le faltó a usted, usted no lo nombró. Sé que tal echándole el agua sucia a uno, huevón. Listo, yo eres. Pero espérate, espérate. ¿Cómo es que decís vos? Luces, por favor. Perrita González. El tema me enseñó algo muy bonito hoy. Dele un abrazo a la persona que tiene al lado y le dice te quiero mucho. Que eso no lo hacemos todo el mundo. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Yo a ti. Segundo, que se escuche de aquí hasta Medellín como una 13. No, hasta allá no. Sisa, Sisa, estamos melo. Sí, 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 Sisa, estamos melo. Sisa, Sisa, estamos melo. Usted no está etiquetado ni está harto. ¿Sí? No, no, no. No puede etiquetar. Ok, está bien. Ah, ¿cómo? Marica, ¿saco el arma o qué hacemos? Bien? Esto se torna muy como una 13 y yo digo, ¡fue puta al piso! ¡Correas! Igual esta pete, entonces vale huevo. ¿Esa es marica? ¡Estamos melo! ¡Sisa, estamos melo! ¡Sí, sí, sí, estamos melo! ¡Sisa, estamos melo! Sí, 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 sí. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que yo vine a improvisar. Sí. Todo el mundo con la mano arriba, yo vine a cantar. Que se sienta poco bien duro. Una uña que se quita bien duro. ¿Reacciona? Sigue martes, huevón. Sigue martes, huevón. Okay. Okay. ¿Qué? ¿Qué? Todo el mundo con la mano en el aire. Todo el mundo con la mano en el aire. Sisa, estamos menos. Sisa, 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 sisa
cantemos y que se la disfruten. Esto se llama Tamo Melo. Este es el otra vez 78 veces.
pensé que iba a arrancar un vallenato ahí. Papara, papara, papara. O sea que baila, se lo va a hacer riaño. Oiga, bueno. Oiga, Miguelito no está Miguelito. Pepe. Sí. Fuerte el aplauso a Miguelito, huevón. Y a Lilianita, huevón. Claro. ¿Vamos a jugar o qué? Juguemos. Listo, de una. JPK. Le echamos guarito a esto. Guaro. Aguardiente, porque como venía usted, me lo tenían preparado. No, yo no tomo aguardiente. ¿No? No. Serio, serio, muy serio. ¿Me lo jura? Por mi mamá. Mierda. ¿Qué hacemos, weón? O sea, ¿qué putas hacemos, weón? No, y si le digo a Marc Anthony que él no va, o sea, menos se va a tomar el guaro. Es agua. Bueno, sí, tiene un poquito de... Me extraña usted. Me extraña usted. ¿Que lo iba a engañar? No, no, no. Yo lo tenía en un estatus alto, pero yo... No, es que yo tomo solo whiskacho y Macadams. ¿Pero qué pasó? Hoy por el invitado me cuadraron aguardiente, weón. ¿Qué vamos a jugar? Pero usted ya quedó muy top. Entonces se lo puedo cambiar a whisky. ¿Quiere? Sí, de por una. Favor. Pucha, este man se fue muy fuerte, weón. ¿Quiere un tabaquito? No, no, no. Listo. Entonces, lo cambiamos por whisky para no demorarnos acá 3 horas, ¿no? Ahí tienes la botella. Yo sí me voy en guaros porque ya ha habido muchos gastos, ¿no? ¿Ah? ¿Qué pasó? Listo. Entonces, bottle shot. ¿Listo? ¿Está listo para jugar? ¿Sí? Usted simplemente dice, ah, tres, tú, le pegó, pum, se lo toma. Ey, y salimos cagados de la perra. El juego es del putas. Es para matarse. Muy rápido. Es para hundirse uno solo. H9. H9. No. C5. C5. No. Dale. A2. No. A2. D5. Otra vez. No. No. Es como demoraba el juego, ¿no? Hagamos una vaina para que sea B6. Más rápido. Para que sea más rápido. Espere, miro porque no me conviene. Hagámosla después de este. ¿Listo? B6, sí le pegó. A un shot. ¿Vale? Salud. Esto después de un Macallan es horrible. Listo, ahora sí voy a poner la nueva regla. Si le pega uno, nos tomamos todos los que están ahí. ¿Todo lo que hay? Sí, de ese barco, se toma ese barco. Ok. Lo hunde del todo, listo, para okay. Que sea más rápido. ¿Vale? Perfecto. Listo, nos fuimos con toda. Entonces por eso la puse después de haberle dado. F3. Sí. ¿Dos? ¿Cuántos? Dos. Le pegué al chiquito. Sonó raro. Sonó como el me vine de él y yo el chiquito, horrible. Muy bien, fuerte el aplauso, se tomó dos. Mándeme a la bombi. Mándame esa bombi. G6. ¿E6? G6. G6, coño. G. G, G, G. Maldita sea. Maldita sea. ¿Cuántos? 13. No tenía que echarle guaro de verdad. Me va a vomitar acá. E7, huevón. See in your fucking este face. Cabrón. Sí. ¿Quién está melo ahora, huevón? ¿Quién? ¿Quién? Tómeselo, Sisa. Tres. Sisa. ¿Otra vez tres? No, ahorita fueron dos.
Si lo sirvo completo, cuesta como 3. Sí. No hay que matarse. Esos tragos piscineros. Últimos dos tiros, porque si no, nos metemos una peda. Y empiezo allá con Lilianita. Venga, China, venga, venga. Miguelito, entonces venga usted, venga, venga. H7. Esa canción es divina, weón. Y cuenta, lo rozó. ¿Sí? Lo rozó. Lo rozó. Queda el último tiro. Le voy a mandar el de 5, de puro rabón que estoy hoy. No, mentira, con amor le mando esa bombi, ¿listo? ¿Cuál? 9. C2. C2. C2 por el público. Le pegué al de 5, ¿cierto? Alguien se va a pedar. Y no soy yo. No. ¿No, ¿no le di? No. Bueno, así quedamos. Muy bien, ¿cómo? Fuerte el aplauso a Bobby. Que se sienta de verdad. ¿Estamos qué? ¿Cómo estamos? Marica, yo también estoy melo, weón. Muchas, muchas gracias. Gracias. Fuerte el aplauso a Miguelito, a Liliana, al DJ. Oh, la totean con todo, weón. La totean, weón. La totean mal, weón. Gracias. Gracias, manito. Gracias, papá. ¡Chao! I have cosas aside from my soul.